Una vez culminado el Consejo de Seguridad Nacional, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a la reducción de delitos que se ha registrado en el distrito en comparación con el año inmediatamente anterior. Particularmente Barranca Bermeja, tan afectada por la violencia homicida el año pasado, este año ha tenido en este primer mes una reducción del 37% en homicidios. ¿Qué esperamos con los nuevos planes de seguridad que tanto la Policía Nacional con las administraciones municipales y con la gobernación del departamento vienen implementando puedan producir estos resultados tan positivos de manera sostenida, de forma que logremos efectivamente llegar a niveles muy inferiores de criminalidad en la región y en el departamento? Asimismo, dio a conocer el aumento en el pie de fuerza que se ha dispuesto desde las fuerzas militares y de policía para la región. La Policía Nacional ha dispuesto unos 45 efectivos más para esta región, 25 de unidades de policía de Unipol, pero otros 20 especializados en inteligencia, en investigación, en infancia y adolescencia, en protección. Igualmente, el Ejército Nacional hace durante este mes ya instalados acá 4 nuevos pelotones, unos 120, 130 efectivos militares que se van a sumar en un plan diseñado para reposicionar fuerzas militares en el territorio, incrementar capacidades de la Infantería de Marina, la necesidad de tener un control efectivo del río Magdalena, tener un control fluvial incrementado, que se logrará también aumentando las capacidades de la Armada Nacional. Por otra parte, se refirió a la exigencia realizada a las fuerzas públicas para que se implementen estrategias efectivas con el fin de obtener el control sobre el río Magdalena. En cuanto a narcotráfico, la utilización de este territorio como corredores importantes que tienen que ser controlados por la fuerza pública, y sobre eso hicimos una insistencia especial a la fuerza pública para que diseñe planes efectivos de control que permita la mayor incautación de cocaína en esta región. Por último, aseguró que con respecto al video de las disidencias de las FARC que circuló días atrás en la región, la inteligencia militar se encuentra realizando seguimiento. Que en todo caso han surgido por el video que la segunda Marquetalia hizo público el día de ayer. La fuerza pública, particularmente las fuerzas militares, con la inteligencia militar está en el seguimiento para la identificación de eventuales capacidades reales que pueda tener esa organización. La información de la que se dispone ahora es que es mucho más un intento de ese grupo armado organizado, un intento por mostrar nueva presencia, pero que no está muy de acuerdo con la realidad, lo cual no significa que las fuerzas militares no tomen todas las previsiones necesarias, y de ahí, por ejemplo, entre las medidas que mencionaba al inicio, el reposicionamiento de fuerzas para un control efectivo del territorio. Esos fueron los temas relevantes dados a conocer por el ministro de Defensa luego del Consejo Nacional de Seguridad.